Hello, good evening. Good night, teacher. How are you? Fine. Nice. Welcome to the class. ¿Qué tal el fin de semana? Cansado. Sí, ¿verdad? Cansada el fin de semana. Deberían de ser tratillas. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se metan los demás. ¿Qué tal le pareció el midterm test? La verdad, bastante bien. No estaba tan complicado. No, igual el examen final es así, es tranquilo, ¿verdad? No es tan difícil. Teacher, yo los martes y jueves creo que me conecté un poquito pasada de las 8, creo, no estoy segura, porque ya mañana empiezo con las clases. Ok. Pero trate de conectarse lo antes posible porque siempre cuentan los minutos los de InstaFoot. Sí, voy a tratar de ver si puedo abrir la pestaña, tener las dos pestañas abiertas para que tal vez tenga en silencio mi micrófono o algo así. Ok, me parece. Porque sí, mi clase va a terminar, va a empezar a las 6:40 y va a terminar a las 8:20. Ok, ok, that's fine. Ok. Hello, Dalmi. Hello, teacher, good evening. Good evening, how are you? I'm fine, and you? Very well. Hello, good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm very well, de eso ya puede bastante. Después vas a platicar con tu papá, solo en inglés. Aquí vamos a esperar un par de minutos mientras los demás ingresan. Mira, teacher, voy a básquet. ¡Ey, qué bien! Estás aprendiendo básquetbol. Sí. Very nice, very nice. Ya puedes bastante. Y karate también. Híjole, karate también. En inglés también. Inglés, imagínate, vas a hacer de todo. Qué nice. Very good. That is very, very good. Quiero ver si le quito ese fondo. ¿Alguien sabe si se puede descargar Classroom para la compu? Sí, sí se puede. Sí se puede. Pero bueno, yo por la web lo tengo, no, no como aplicación. Es que lo quiero Bueno, igual en la web lo puedo estar usando diariamente, así. Sí. Sí, yo lo uso por las clases de la niña. Ahí se usa bien, sin ningún problema. Va, gracias. You're welcome. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, Wilmer? Very fine. Nice, nice. Welcome to the English class. Hello, Juan Jose. How are you? Hello, so. I'm well. Okay. Mondays are difficult, right? Hello. Yes. Good Hello. Evening, everybody. Good evening, Alvin. How are you? Fine, thanks. Welcome to the class. Thank you. Hello, good evening, Elsie. Ah, todavía está conectando. Teacher, me Hello. Una pregunta. Claro, sí. Ahora me cayeron tres correos. Uno de Jimmy Martínez, no, dos de Jimmy Martínez, y el otro creo que es la jefa de servicios de personal de mi empresa. Ajá. No entiendo, los primeros dos dicen que ya me piden información otra vez para el módulo 3. Me lo mandaron
Jimmy Martínez, mandó dos él. Y ya el último es de la jefa de recursos de, para donde yo laboro. Pero no entiendo si ella mandó mi información. No entiendo, la verdad. ¿Y qué dice el correo que le mandó la jefa de recursos humanos? Dice, urgente documentación de reinscripción al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo Online Nivel Principiante Módulo 3. Gracias, Jimmy, espero mandárselo. Ah, pues no. No lo había leído muy bien, pero el miércoles se lo voy a mandar, pues, a okay. Jimmy. Okay, gracias, disculpe. No, estamos a la orden. Good night. Good Hello, good evening. How are you? I'm fine. Así fine, tal vez. Sí. Sí. Mondays are difficult, I know, but welcome to the class, ya. Estamos ya más allá de la mitad, entonces ya vamos a ir terminando y... Ah, bueno, eso les iba a decir, no nos han avisado todavía, pero yo esperaría que esta semana todos les estén enviando el correo para que puedan enviar la documentación ya para el módulo 3. Entonces, recuerden que lo normal es que lo envíe recursos humanos de su empresa, pero no está de más asegurarse, ¿verdad? Preguntar ahí. ¿Para cuándo? Teacher. Ya amaneció. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Aquí. Good. Sí, les comentaba que ya están enviando los correos para que puedan enviar la documentación para el módulo 3. Entonces, eso lo asegúrense con el Departamento de Recursos Humanos para ver que ellos lo envíen, ¿verdad? A tiempo, que todo esté en orden. Recuérdese que eso es importante. Luego es importante estar en las clases, ¿verdad? La otra parte que es importante es la plataforma, hacer todo lo que se tiene que hacer. Y lo último es la encuesta que vamos a hacer el último día. Aquí bien, descansando. Entonces, eso es lo que tenemos que... El primer paso ya sería estar enviando la documentación, ¿verdad? Vean bien con recursos humanos, pero como ya tenemos experiencia de dos, pensaría que no hay problema. ¿Para cuándo, teacher? Hello, good evening. ¿Para cuándo, teacher? No, esta semana les van a enviar los correos. Ustedes hablen con recursos humanos para que ellos envíen la documentación. Asegurarse nada más que ellos la envíen o cuándo la van a enviar. Vaya, mañana informa entonces. Good, good, good. Vamos a iniciar revisando los ejercicios de la clase pasada. Ok, let's see. It's gonna be this. Entonces teníamos la tarea 10, que estaba fácil, ¿verdad? Dice multiple choice, choose the correct answer. How often do you drink milk? Never drink milk. I am allergic to it. Se hace alérgico, no, ¿verdad? Number two, please. Ajá. Supervision. ¿Qué dicen los demás? El perrito dice que no. 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 Sería write, porque es un memorándum, ¿verdad? Write the memo. Ok. Write the memo. Number three, dice ahí, ajá. Has to, dice Juan Ricardo, que dice los demás. I have to class the English book. Have to, ¿verdad? Recordemos que son las mismas reglas del tercera persona, ¿verdad? Si es he, she, si es has, si no, es have to. Number four, dice ajá. To be. No, dice el perrito que no. No. Es solo be. Be careful. Porque ese es imperativo, ¿verdad? Be careful, there is water on the floor. Ok. And number five, Martha. ¿Cómo sería? Rarely, very good. Marta rarely visits her mom because she lives far away from her. Bien interesante porque vean acá estas visits con S, ¿verdad?
Y también leaves, tercera persona. Very good. También teníamos que hacer el midterm test. Mira, yo lo vamos a revisar. Estaba bien fácil, ¿verdad? El examen final es muy parecido. Ay, ¿qué pasó? Me sacó. El examen final es muy parecido, entonces no pensaría que hay mucho problema. Solo recuerden que se tiene que hacer igual el mismo viernes, ¿verdad? El mismo viernes. Ah, Scooby, quiero una galleta ahí, anda buscando a Shaggy. Ok, este es el midterm test. Ops, wait, no. Entonces, estaba bastante parecido a lo que estábamos revisando en las otras evaluaciones. Si se fijan, está bastante práctico, bastante fácil. Entonces, en la primera dice, choose the correct answer. My bus, ajá. Sense. Bueno, creo que no las vamos a revisar todas, pero esta era solo de llenar. La otra era... de llenar. Sí, también toda, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o duda con el midterm test, alguna situación que hayan pensado, qué raro eso, ¿verdad? O qué palabra. Oye, eran, ¿cómo se llama? Como 12 preguntas, Patricia. Sí, lo que pasa es que tiene 4 partes, entonces 5 preguntas por cada una. Uh-huh. Ok, good. So, we are going to start the class for today. Esta clase es bonita, es interesante. Ah, bueno, pero primero vamos a pasar lista, ¿verdad? Ajá. So, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Serán. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José Miguel Alzenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valde. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Present. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Bueno, entonces ahora sí, vamos a iniciar la clase. Ok, ahora sí vamos a ver un tiempo entero, ¿verdad? Un tiempo gramatical, que es el present continuous. Mira, aquí dice que es for future actions, o for future events, pero lo vamos a ver de varias maneras, ¿verdad? Entonces, lo primero es ver esto, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos the present continuous? Dice, the present continuous tense is used for actions happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Y como vieron en el título, también para el futuro. Entonces, ¿qué dice? El presente continuo, el tiempo, ¿verdad? Este tense es tiempo, pero de gramática, ¿ok? Is used, es usado para acciones pasando ahora. Ah, este sí es, ¿verdad? Este sí es lo que estoy haciendo ahorita, en este momento. O sea, que si yo le digo, what are you doing? Tiene que decir lo que está haciendo en el momento.
Entonces es diferente que aquel que era what do you do, ¿verdad? What do you do es tu profesión o oficio en general. Y si yo digo what do you do on Saturdays, ¿qué regularmente haces? Pero si yo digo what are you doing, lo primero es en el momento y luego vamos a ver los otros, ¿verdad? Que es una situación, bueno, dice ahí, está pasando en el momento o por una o para una acción que no ha sido finalizada. An action that isn't finished. This tense is also used when the action is temporary. Este tiempo también es usado cuando la acción es temporal. Eso es como la introducción al present continuous. Ahora le toca a César Mauricio Pérez, que no lo conocemos. A ver si viene ahora. El 101. Igual más adelante, si no viene, pues yo pregunto, ¿verdad? Vamos a revisar entonces. Wait a minute. El present continuous. Where is it? It doesn't. I'm sorry, this got stuck. Okay. Somebody's wait. Tengo que dejar y volver a presentar. Hold on a second. Okay. Yeah, today Mondays, you know. Mondays are like this. Okay, here's it. So, para este, veamos acá el uso. Aquí está el uso y aquí está el ejemplo y acá está la fórmula, que también se las he puesto por aquí. Entonces sería al principio, bueno, en las preguntas. Vamos a ver quizás mejor la fórmula primero, la gramática. ¿Qué vamos a usar para el presente continuo? Primero va a ir el verbo to be conjugado. O sea, I am, you are, she is, we are. Siempre, siempre va a llevar el verbo to be. Luego del verbo to be, podemos usar el verbo en ing. Bueno, aquí está al revés, el sujeto va antes, sería sujeto, verbo to be, y el verbo principal, ese ya va a cambiar dependiendo de la acción, va a ser el ing, el gerundio se llama ese, ¿verdad? Ah, es que está escondido, si algo pasa ahora, este día está raro. So, tenemos, acá si ya se mira la fórmula, ¿verdad? Subject plus the verb to be plus ing, que sería el sujeto, esto es para las afirmativas, sujeto más el verbo to be, más el verbo en gerundio que es con el ing. Luego, para las negativas, vamos a poner primero el sujeto, luego el verbo to be va en negativo, o sea, she isn't, I am not, we aren't. El verbo to be va en negativo. Y luego el verbo principal en ing. Y para las preguntas, lo único que cambia es que al principio yo voy a poner el verbo to be. Como hacíamos en las preguntas, solo el verbo to be, si se acuerdan. Tenemos el verbo to be, el sujeto y el verbo en ing. Esa es la formulita y aquí tenemos ya el uso, ¿verdad? Bueno, aquí también está el, ya con un ejemplo. Sujeto más el verbo to be más el verbo en ing. He is playing. Si se dan cuenta, playing, ing siempre. No va a cambiar si aquí no hay terceras personas, no hay s o s, nada. Todo el verbo principal va a ir con ing. Más fácil todavía. Por eso les decía que el primero es un poquito más complicado, porque si yo digo María y me tengo que acordar de la S, o si el verbo lleva SH con la S, y si no, si es do or does, aquí no vamos a usar do or does. Aquí, verbo to be y el verbo en ing. Siempre en ing. No va a cambiar. O sea, el verbo en cualquier persona, ing. Para el negativo, como estaba ya también, sujeto, el verbo to be y el este va en negativo, el verbo to be. Y el verbo en ing. He isn't playing. Entonces, si se fijan con el de arriba, playing está igual. Y es tercera persona y pues no pasa nada. Y en la pregunta, en the questions, primero va el verbo to be. Luego va el sujeto.
y luego va el verbo en gerundio, ing. Por supuesto, después puede ir un complemento. Is he playing? Si se fijan, el verbo to be al principio, sujeto y el verbo en ing. Esa es la fórmula del éxito. Entonces, la primera pregunta es si hay preguntas con esto. Do you have any question? De la fórmula nada más, ya vamos a ver más ejemplos. Do you have any question? No questions. Then, vamos a ir viendo ahora sí el uso. ¿Cuándo utilizamos o en qué situaciones utilizamos el present continuous, que también se llama present progressive? Dice, describe something. Bueno, vamos a leer, es lo primero que hacemos. ¿Verdad? Vamos a leer y luego, primero el usage y luego el example. Everybody, please repeat. Describe something. Describe something. Which is happening. Which is happening. At the exact moment. At the exact moment. Of speech. Of speech. Jim is watching. Jim is watching. Television at the moment. Television at the moment. Describe an action. Describe an action that is taking place. That is taking place now, but not now, but not at the exact moment of speech. At the exact moment of speech. John is working in London. Describe an event. Describe an event planned in the future. Planned in the future. I'm taking my French class on Tuesday. I'm taking my French class on Tuesday. To describe a temporary situation. I'm staying with a friend for a few days. To emphasize the frequency of an action. To emphasize the frequency of an action. That child is always crying. For no good reason. To describe changing situations. Her health is improving. Her health is improving. By leaps and bounds. By leaps and bounds. Ok, ¿qué fue todo lo que dijimos? Vamos a ver ahorita. Entonces, en la primera dice que es para describir algo. Something es something. Algo, ¿verdad? Something. Algo something. Que está pasando en el momento exacto de hablar. Speech en este caso es como transmitir, como hablar. Entonces, por ejemplo, dice Jim is watching television at the moment. Jim está viendo, así se traduce este, por eso lleva el verbo to be, ser o estar, ¿verdad? Él está viendo televisión en el momento, ahorita, right now, ¿verdad? Right now. Vean cómo cambia solo con el uso de la gramática. Si yo digo, he watches o Jim watches TV, esto es una rutina, pero puede que no lo esté haciendo en el momento. Pero si yo le digo, Jim is watching television at the moment, it's right now en el momento. So, that is very important. Ese es el uso más común. Ese es el uso, sí, el más común. La verdad es que casi siempre que usamos el presente continuo, es en el momento. Pero también se utiliza para otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el siguiente dice, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech.
quizá no es que no esté tomando lugar en el momento, sino que sí está, está sucediendo, pero es una cosa que pasa a largo plazo. Algo que inició y todavía está en proceso. Por ejemplo, John is working in London. John está trabajando en Londres. O sea, quizás está dormido ahorita, ¿verdad? Pero nosotros decimos, él está trabajando allá porque inició y sigue trabajando allá. ¿Ok? Entonces podemos decir así, cuando ha iniciado algo y continúa, podemos usar el presente continuo. John is working in London. Vean, que lleva el verbo to be siempre. Siempre lleva el verbo to be. Y el verbo principal en ING. Okay. The other one it says, describe an event plans in the future. Para describir un evento planeado para el futuro. Por ejemplo, I'm taking my French class on Tuesday. Esta no la puedo traducir como está ahí. Para los que les gusta traducir, ¿verdad? Porque ahí diría, yo estoy tomando mi clase de francés el martes. En español sí no se puede. Tendría que ser, yo tomaré, ¿verdad? Pero hay un tiempo en inglés para eso. Sin embargo, el presente continuo se puede utilizar para futuro. ¿Ok? The other one says to describe a temporary situation. Para describir una situación temporal. Por ejemplo, y creo que acá se va a quedar bien claro. I'm staying with a friend for a few days. Me voy a quedar, decimos, con un amigo por unos cuantos días. No se va a quedar siempre a vivir ahí, ¿verdad? Unos días. Ahí podemos utilizar el presente continuo. Vea, I am, I'm staying con ING. El siguiente uso sería to emphasize the frequency of an action. Este lo usamos casi siempre con always. Y casi siempre que lo usamos es un efecto negativo. O sea, yo lo estoy usando, pero de una manera que no es buena. Por ejemplo, that child is always crying for no good reason. Ese niño está siempre llorando sin ninguna razón. Entonces ahí al expresar eso estamos expresando una idea negativa. No me gusta que llore, solo llorando pasa. Eso sería este always. He's always crying con ing. Aquí no es adverbio de frecuencia, ¿verdad? Sino que aquí es algo molesto, es algo no good, siempre lo hace y no me gusta. No like. I'm sorry. No, disculpe, teacher, ahí. Ah, ok, ok. So the other one says to describe changing situations. Para describir situaciones que han o van a cambiar, que están cambiando. Por ejemplo, dice, her health is improving by leaps and bounds. Su salud de ella, ¿verdad? Her, todo eso ya lo vimos. Recordemos esas palabritas que ya vimos. Su salud está mejorando. Improving es mejorar. By leaps and bounds sería como poco a poco. Es una expresión en inglés. By leaps and bounds. Ahora, si se dan cuenta, hay muchos usos. Pero el más común quizás sería este, el de usarlo para cuando se está usando en el momento. Y el otro sería, pues, quizá para el futuro. Son los más comunes. Pero quizá lo más común es en el momento. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Preguntas con esto? Yo sé que es un tiempo nuevo, ¿verdad? Pero hay que preguntar. The teacher, y con eso lo de que se le agrega el ING, ¿hay una regla o es así ya el uso? Ya la vamos a ver las reglas. Esa se pone bonita. Do you have any other questions? ¿Se entiende esta parte de cuándo se usa y más o menos cómo va la situación? Lo que no me quedó muy claro, teacher, es la parte del futuro. Sí, es un poco fácil. Hablo de futuro y de presente. Ah, vaya, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, acá en la que dice de futuro, dice, I'm taking my French class on Tuesday. Entonces, como hoy no es martes, ahí es donde se transforma en algo futuro. Cuando yo ocupo el presente continuo para el futuro, siempre ocupo una time expression, una expresión de tiempo que me dice que será en el futuro. O sea, si yo le digo, we are making a test on Friday, quiere decir que va a ser el viernes, no va a ser ahora el examen. Siempre va una time expression, puede ser tomorrow, puede ser in a month,
puede ser next year, cosas por el estilo. Casi siempre este es para futuro cercano, ¿verdad? Es un plan que tiene usted. Pero cuando es futuro, siempre va a llevar algo que le diga que es futuro. De lo contrario, si no dice nada, eso es cualquiera de las otras y lo más probable es que sea algo en el momento. Y sería como el como un 100% de probabilidad que pase o... No, la verdad es que ese futuro más certero es otro futuro, ¿verdad? Este es algo como un plan que tiene usted, ¿verdad? Tengo clase de francés el martes, pero puede ser que se enferme y no vaya, puede ser que no haya clase, que se va la luz, muchas cosas pueden pasar. Digamos que algo que está estipulado que se va a hacer, digamos. O sea, usted tiene el plan, tiene un plan que va a hacer eso, ¿verdad? Ah, el plan está, ya que se haga o no se haga es otra cosa. Sí, ajá. En cambio, cuando usted dice, hay otro futuro que lo vamos a ver, este módulo no lo vamos a ver. Eso de hecho lo vemos muy cercano allá. Bueno, el otro módulo creo que se ve el futuro, la verdad, porque después sería el pasado. Ajá. Entonces hay otros dos futuros, ¿verdad? Como líneas temporales que se pueden utilizar. Este no es tan común, pero sí se utiliza. Se puede utilizar. Sí, porque mamá, porque la lista. Any other question? Antes que teacher, dígame. Este no tiene hora específica, por decirlo así. Se está haciendo una acción con una hora específica. Lo que pasa es de que quizás lo más común es estos ejemplos. Las situaciones son estas. Si yo le digo, por ejemplo, I'm speaking English. Eso quiere decir así de simple que está en el momento, ¿verdad? Okay. Se entienda eso. Si es en el futuro, simplemente usted usa una time expression y eso le dice que es un futuro. Si yo le digo, I'm speaking English tomorrow, pues eso es mañana. Puede ser con una hora, pero no es específico. O sea, puede ser que yo le diga, okay, I'm speaking English at 6. Entonces, a las 6 voy a hablar en inglés. No son las 6 todavía, pero a las 6 voy a hablar. Entonces, así, ¿verdad? Se adapta, es adaptable. Okay. ¿Mm? Okay, so now we are going to check. Ahora sí, ¿verdad? Ah, no todavía. Aquí. Esta es la regla para el ING. Este sí es importante, ¿verdad? En general, dice, in general, we just add ING to the end of the verb. En general, a casi todos, no a todos, a casi todos le vamos a agregar simplemente ING. Por ejemplo, eat, eating. Go, going. Read, reading. Simplemente se le agrega ING a la mayoría. Ahora, ¿cuáles cambian? Esos son los que vamos a ver ahorita. El siguiente dice verbs ending in W, X or Y. Do not double the final letter at the end of the verb. Quizá vamos a ver este de abajo para entender ese primero. Este de abajo dice verbs ending in consonant plus E. Remove the E from the end of the verb and add ING. ¿Qué dice entonces? Que los verbos que terminan en la letra E, pero antes de la letra E lleva una consonante, entonces yo le voy a borrar la E y le voy a agregar ING. Entonces la regla es si lleva consonante y la letra E al final, yo le borro la E y entonces después de borrarle la E, le pongo ING. Aquí tenemos un par de ejemplos. Dance, dancing, sin la E, ¿verdad? Write, writing, le quito la E también. Write, writing, también sin E. Entonces, quizá la parte, miren, ahorita sí es de aprenderse quizás un poquito las reglas, pero después con el uso ya no tienen que estar pensando cuando van a escribir, cuando van a hablar, lleva consonante, lleva E, y le voy a quitar. No, ¿verdad? Después ya va a ser en automático. Pero ahorita es importante que sepamos esto. Ok. ¿Preguntas con estos dos primeros? Bueno, el primero creo que está fácil, pero no sé si en el de la E hay alguna pregunta. Solo se quita la E y se agrega el ING. En estos sí, en los que van consonante más la E, al final
Solo le quita la E y le agrega ING. Esa es la primera o la segunda regla, se puede decir. Y en la primera de que está go y le agregó la ING, going. Ajá. Solo le agrega ING. No, que quitarle ni poner. No importa la vocal que va al final. No, ahí no importa. No importa. O sea ahí... que lo de arriba no se le va, esto no se le agrega, solo lo de abajo se le agrega, ticho. A las dos le agrega. Mire, los dos tienen ING. Aquí dice eating, going, reading. Sí, verdad. Ok. Pregunta con las primeras dos, que ya nos vamos a tener más líos. Siempre que vayamos a utilizar el verbo, más ahí, ing. El verbo principal, sí. Recordemos que también usamos el verbo to be. Pero por ahorita nos vamos a enfocar en el ING, el gerundio de los verbos. Este se llama gerundio porque es igual que en español, que sería endo, ando, ¿verdad? Estoy comiendo, estoy saltando, estoy jugando, estoy viendo. Todos esos verbos van a terminar así. Igual que en español digo estoy viendo. Lleva el verbo to be. Está comiendo, estamos yendo. Siempre lleva el verbo to be y llega el gerundio del verbo, que es este, el ING. Ahora vamos a ver la siguiente. Son varias reglas, ya vieron. Esta es muy importante. Consonant plus vowel plus consonant. When a verb with one syllable ends in a consonant plus vowel plus consonant, we double the final consonant. Y luego el ING, por supuesto. Entonces, cuando el verbo es de una sílaba, una. Eso es importante. Ahora, antes de pasar a lo otro, los verbos de una sílaba son, en inglés, de una sílaba por la pronunciación. Más adelante vamos a ver unos que tienen como que dos sílabas, pero se pronuncian en una. Les hago la aclaración para que vean ahí, ¿verdad? Que de repente dice un verbo, hey, pero ese tiene dos sílabas porque le duplicamos. Ah, no, se pronuncia en una sola, ¿verdad? Es diferente el inglés que les pone. Pero, bueno, el punto es que los verbos que son de una sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante. Esa parte es importante. Una sílaba y terminan en consonante, vocal, consonante, le voy a duplicar la última consonante. Después de duplicarle la consonante, yo le voy a agregar ING. Esa sería la explicación. Verbos de una sílaba que terminen en consonante, vocal, consonante, duplico la consonante última y le agrego ING. Qué fácil. Por ejemplo, cut, cutting. Ahí está la doble T. Le agrego la otra T y le agrego luego ING. Run, running, con doble N. Le duplico la última consonante. Stop, stopping. Le duplico la P también, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o duda con este? ¿Con este de duplicar la letra? No, ¿verdad? Claro, como la horchata. Yo sé que, como siempre, ¿verdad? Al principio es como que un montón de cosas, pero ya van a ver que este es más fácil que el otro. Estas reglas del ING quizás son un poquito más, pero de ahí todo lo que ya les expliqué y a hablar, ¿verdad? De escribir, ya vamos a llegar a esa parte. So, acá está la otra regla. Dice, last syllable is not stressed. Two or more syllables are final and final syllable is not stressed. Do not double the final letter. ¿Qué dice allí? Que si dos o más, si el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba no lleva fuerza, stress es como fuerza, es en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Si no lleva la fuerza en la última sílaba,
Entonces no le, no le duplicamos la letra. La última, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice happen. Oiga, ¿cómo se pronuncia este? Happen. Yo le digo happen. 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 Si digo happen, está malo, ¿verdad? Happen. Happen. Sería happening. Con 2P, pero porque ya lleva 2P. No es porque duplique. Aquí ya lleva 2P. Open. Tampoco digo open, ¿verdad? Digo open. Al open. Principio está la fuerza del verbo. Open. Sería opening. Y lleva vocal, consonante, vocal al final, pero no se duplica porque la primera es la que lleva la fuerza. La última es igual. Visit. No digo visit. Visit. Entonces no duplico la T. Visiting. Sin doble T. Este pienso yo que está un poquito más, más fácil. ¿Preguntas o dudas con esto? Teacher. Dígame. Y, o sea, pero no lleva negativo este, el verbo. No hemos llegado, o sea, la negativa es en el verbo to be. Acuérdense que este solo es el gerundio. Solo el gerundio. En la negativa es el verbo to be. Sí. El sujeto y el gerundio. Pues solo no, el gerundio. No, sujeto. Pues, aquí solo estamos viendo el verbo principal con ing. Ah, pues sí. Bueno, ok. Ok. Vamos para arriba de regreso porque nos faltan otras. Dice que si, bueno, vamos a leer. Verbs ending in W, X, or Y. Do not double the final letter at the end of the verb when it is W, X, or Y. Entonces, si el verbo termina en W, X, o Y, no le vamos a duplicar la consonante. Aunque sea de una sílaba. Aunque sea vocal, consonante, vocal, no le vamos a duplicar la sílaba. Por ejemplo, snow. Ese es de una sílaba. Snowing, con una nada más, una W. Fix, también de una sílaba, consonante, vocal, consonante. Fixing, no lleva doble X. Play, una sílaba también. Consonante, vocal, consonante. Playing no lleva doble Y. Esa es una excepción a la otra regla. Lo fácil es que solo son tres letras, ¿verdad? Cualquier verbo, y no son muchos, la verdad. Cualquier verbo que termine en W, X o Y, nunca le duplicamos la consonante al final. So, ¿preguntas con esta? Ok, esta también es interesante. Verbs ending in IE. Remove the IE from the end of the verb and YING. ¿Qué dice ahí? Que los verbos que terminen, todos, ¿verdad? Los que terminen en IE, le vamos a borrar la IE. Todo le vamos a borrar la IE. Y le vamos a agregar Y y luego la ING. O sea, a estos le quito la I y la E, se la borro, la mato. Y luego le agrego una Y. Y luego ya le puedo agregar ING. Por ejemplo, die, dying. Miren, ya no lleva IE. Lie, lying. Lying. Ya no lleva IE. Tie, tie. Dying. Dying. Ya no lleva la IE. ¿Preguntas o dudas con este? My friends. No question. No questions. Claro, como la horchata. Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver la siguiente. Dice consonant vowel and a letter L. Double the final L. Do not double the final L unless stressed. Cuando el verbo lleva consonante, vocal y la letra L al final.
Esa es la forma de este. Estamos hablando de verbos que al final llevan consonante, vocal y la letra L. No cualquier consonante, sino la letra L. Véase que no dice que sea de una sílaba. Pueden ser de más sílabas. ¿Sí? Y luego dice que hay que duplicar la L final. ¿Ok? Ahora, ahí hay una doble regla. En Inglaterra se duplica la doble L siempre. Pero en Estados Unidos, y por eso a veces hay personas que dicen, mire, aquí por qué está aquí? ¿Por qué hay una otra está de otra manera? Pues porque en Estados Unidos no se duplica la L, a no ser de que la última sea la estresada, la que lleva la fuerza. Y aquí hay un par de ejemplos. Equal, oiga, equal. La fuerza está al principio, no está al final. Equal. En Inglaterra equal. Siempre le voy a agregar la doble L. Allá siempre. Equaling. Y en Estados Unidos no se la duplico. Porque el stress, la fuerza mayor del verbo está al principio. Equal. Igual en el siguiente, vean. Travel. Travel. La fuerza mayor del sonido de ese verbo está en la primer sílaba. Travel. En Inglaterra siempre le voy a poner doble L. En Estados Unidos no, porque va al principio. Y tenemos otro que es control. Oiga, control. Ahí sí la fuerza mayor está al final. Control. Entonces, en los dos le voy a agregar la doble L. Ahora no se compliquen, ¿verdad? Estas se las enseño yo porque así es la gramática pura. Pero si usted se lo aprendía todo, le duplica la L, nadie le va a decir nada. That's fine. That's good. Ok. Bueno, depende si se va a vivir a Estados Unidos, puede que sí se tenga que preocupar por esos detalles. Pero. Che. Hello. Entonces, todas las que terminan en L se le duplica. En Inglaterra sí, pero las que son consonante, vocal y luego la letra L al final. Pero que en equal. Equal, mire. Lleva consonante, vocal y la letra L. Ah, no, pero lleva. Pero sí, lleva dos vocales seguida. Lo que pasa es que ese es el sonido, equal. Porque la U es como muda ahí. Por eso ves que el inglés es bien fonético. Es una cuestión de pronunciación. Por eso no damos mucha fonética. Por ejemplo, hay palabras que tienen como dos palabras, no sé, ya cuando encuentra una le voy a decir, mire, esta es de una sílaba, pero nosotros en español la separaríamos diferente. Igual acá, el sonido, como se acuerdan, el sonido de hour, una hora, ese sonido es de vocal, pero horse, ese ya no es sonido de vocal. Entonces, difiere mucho de ciertas cosas. Pero es una buena pregunta, that's good. Travel, traveling. Control, controller. Any other question here? ¿Cuál? Ok. Veamos la última. Oops, me pasé. La última dice, last syllable is stressed. Si el verbo tiene dos o más sílabas y la sílaba última es la estresada, la que lleva la fuerza, se tiene que duplicar la última letra. ¿Ok? Begin, beginning, con doble N. Forget, forgetting, con doble T. Submit, submitting, con doble T. Entonces aquí quizás lo que hay que ver es si se va a duplicar o no se va a duplicar la consonante. Si se ven, nunca hay una vocal que se vaya a duplicar, es consonante. Sí, por ejemplo, sería aprenderse eso en cuáles sí, cuáles son las excepciones como esta de ops, de Y, X, or Y, la de EA y la de la E. Con esas estamos nice. Este teacher, ¿podría repetir la última que explicó por? Claro. Si el verbo tiene dos o más sílabas
Y la sílaba que está al final es la que lleva la fuerza mayor en la pronunciación. Se duplica la última letra. Por ejemplo, begin. Begin, ahí está la fuerza en la última sílaba. Forget. Submit. Ok, ok. Good. Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta o duda con esto? Teacher, y en el caso de Mall. ¿De cuál? Centro comercial en inglés, Mall, Mall. Ah, lo que pasa es que ese no es verbo, ese no es verbo. Small, sí, ¿verdad? Small. Small es adjetivo. Es adjetivo. No puede. No, porque ese no es un verbo, no es una acción. Ok. Teacher. Hello. Otro ejemplo. Study solo se le agrega ing, studying. Uh-huh. Eso sería como esta, ¿verdad? Studying. Yeah. Uh-huh. Ajá. Y ahí solo te sigue la regla, de ahí el significado es. No cambia, es siempre lo mismo. No cambia, no cambia. Sería endoando, esa terminación, comiendo, saltando, llevando, trayendo. Ese sería el significado. Y siempre lleva el verbo. Pregunto a la hora de... Creo que se le quedó frozen. ¿Sí? Gracias. Ah, ok. Sí, es que me está fallando un poco. Ah, entonces yo pregunto a la hora de leer que nos encontramos con esto y sabemos que es el presente continuo y el significado es el mismo, ¿verdad? Es el mismo solo que hay veces que este ing ya no es verbo, es nombre. Como por ejemplo, cuando yo le digo I go swimming, ese swimming es ing, pero ahí el verbo es go y no lleva el verbo to be, ¿verdad? Entonces ahí estoy diciendo yo voy a nadar. Swimming es nadar, ya no es nadando. ¿Por qué? Porque allí esa palabra está en función de nombre. Esa es gramática que vamos a ver un poco más adelante. Pero le aclaro desde ahorita para que sepa que sí, a veces los ing son nombre. Pero cuando sea nombre, no va a llevar verbo to be. ¿Verdad? Esa es clave. Tiene que llevar no verbo. Vaya. Muchas gracias. You're welcome. Any other questions? Cuando vemos un tiempo, siempre me tomo mi tiempo, valga la redundancia, para que entiendan, ¿verdad? Yo sé que a veces explico y medio se entiende, pero ya en la práctica es que nos le agarramos sabor al asunto, ¿verdad? Teacher. Ajá. Si yo quisiera ver writing. No le entiendo la palabra. Writing, como dice que hay que agregarle. Ajá. Sí, a los verbos, ¿verdad? Sí, a los verbos. Al verbo principal. Vamos a practicar estos verbos. Vamos a repetirlos y luego vamos a ver qué dice ahí. Everybody, please repeat. Solo los verbos, lo demás no. Eat. Eat. Eating. Eating. Go. 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 Going. Going. Breathe. Breathe. Breathing. Breathing. Snow. Snow. Snowing. Snowing. Fix. Fix. Fixing. Fixing. Play. Play. Playing. Playing. Dance.
Dancing. Dancing. Ride. Ride. Writing. Writing. Write. Writing. Writing. Die. Die. Dying. Dying. Lie. Lie. Lying. Lying. Die. Die. Dying. 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 A ver, ahí está. Ups, se me pasa. Cut. Cut. Cutting. 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 Run. 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 Running. Running. Stop. Stop. Stopping. 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 Equal. Equal. Equaling. Equaling. Equal. Travel. 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 Traveling. 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 Control. 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 Controlling. 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 Happen. 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 Happening. 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 Open. 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 Opening. Opening. Visit. Visit. Visiting. 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 Begin. 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 Beginning. Gimming. Forget. 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 Forgetting. Forgetting. Forget. Submit. 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 Submitting. 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 Okay. ¿Qué era it? Comer. Go. Comer. Comiendo. Ir. Ir. Read. Leer. 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 Snow. Snow. Como verbo. Nevar. Espacio. Nevar. Very good. Nevar. Fix. Preparar. Arreglar, reparar. Very good. Play. Jugar. Good. Dance. Jugar. Bailar. Bailar. Ride. No. Montar o cabalgar, ¿verdad? Eso es para bicicletas, caballos, motos. Write. Write. Escribir. Die. Escribir. Morir. 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 Lie. Mentir. Mentir. Die. Amarrar. Amarrar. Okay. Que era cut. Tie, ¿verdad? Tie. Tie es amarrar. ¿Qué era cut? Cortar. Cortar. Corte o cortar. Run. Correr. 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 Stop. Parar. Equal. Parar. Equilibrar. Equilibrar. Travel. Viajar. Viajar. Control. Controlar. Controlar. Happen. Pasar de suceder, ¿verdad? Hay muy, es muy común decir, what's happening? ¿Qué está pasando? What's happening? What is happening, ¿verdad? ¿Qué es este que está aquí? What's happening? Open. Abrir. 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 Visit. Visitar. Begin. Comenzar. Forget. Olvidar. And submit. Enviar. Enviar, ¿verdad? Very good. Enviar de hacer una sumisión de algo. Ok, very good. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista. Y luego vamos a practicar lo que más les gusta. Good. So let's see here. Alejandra Guadalupe Orellana García.
César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Yeah. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Telmi Janet Rivas Rojas. José Miguel Atenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Ah, okay, present, good. Present, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Teacher, escucho, teacher. De así, de Juan Josué, sí. Ok. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valde. Here. Here. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok. Ahora sí vamos a practicar. Let me just check. Yeah. Ok. Bueno, como lo primero son los verbos, pues practiquemos con los verbos. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Repetir. Y luego vamos a ver qué significa el verbo. Y me van a decir cómo va el ing, cómo va el gerundio. Se duplica, no se publica, le borro, no le borro. Si solo me dicen feeling, por ejemplo, yo voy a asumir de que nada más se le agrega ing. Ok. A los que se le tenga que hacer un cambio, me tiene que decir, ay, se le cambia la T por la Y, se duplica el cuadrado, se le saca la exponencia, lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que, el cambio que crean que lleva. Everybody, please repeat. Vamos a empezar con la primera columna y luego después la otra. So, feel. Feel. Open. Opening. Opening. Ahorita solo repitamos. Visit. Visit. Travel. Travel. Clean. Clean. Dream. Dream. Eat. Eat. Shop. Shop. Go. 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 Push. Push. Sit. Sit. Enjoy. Enjoy. Joy. Sleep. 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 Talk. 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 Sing. Sing. Turn. Turn. Wash. Wash. Look. 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 Hit. 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 Have. Get. Get. Ahora sí, ¿verdad? Le voy a preguntar qué significa y luego si va, cómo va. En el feel, ¿qué era feel? Sentir. ¿Cómo sería el gerundio? Feeling. Feeling. En cambio, good. Open. 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 Sería opening con dos N, dice uno por ahí. ¿Qué lleva doble N? Opening. Sí. Doble N. Lleva doble N. ¿Qué dice el Tomás? No.
No, visiting. Solo con una va. Solo con una va. Se va con una porque oiga, la pronunciación es open. Entonces, la fuerza mayor del verbo va al principio. No se duplica. Solo va con una N. Sería buena idea que lo fuéramos escuchando, al menos los que están. Yo. O se escucha duplicado. Lo que pasa es que alguien yo tiene no una bocina nada. Puesta, entonces la bocina. Pero hace que soy yo. Es que sí se oye bien feo. Sí, se oye feo. Feo, feo, feo. No, ya no. Ya se arregló. Sí. Ok, good. Vaya. Vamos entonces al siguiente, que es visit. ¿Qué significa visit? Visitar. Visitar. ¿Y cómo sería el gerundio? Visiting. Sin cambio, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo sin cambio? O sea, los cambios son le agrego doble T, le quito la I, le agrego la Y. Le... ¿Tiene sí, cambio? Sin cambio. Sin ah, cambio. Sin cambio. Ok. Ok, the other one is travel. ¿Qué era travel? Viajar. Viajar, como cuando ya pueden en inglés, sabemos por toda Europa. Travel, ¿y ese lleva cambio? Sí, lleva doble L. Doble L, good, travel, doble L. Clean. Cleaning, ese no lleva. Clean, ¿y qué era clean? Limpiar. Limpiar, y no lleva, ¿verdad? Solo lleva el ING. Dream, what is dream? Soñar. Dormir. Soñar, soñar, sí. Soñar. ¿Y ese lleva, cómo sería el gerundio? No cambia. No cambia, ¿verdad? ING, dreaming, nada más. Eat. ¿Qué significa? Comer, y ese sí cambia. Sí cambia, ¿qué le hacemos? Se le mueve la al final, creo yo, algo así se escribe, no sé, se pone raro. Se pone raro. Vaya, ese no lleva cambio en ING. No lleva cambio. No, por topo. Y cuando lo escriben de otra manera, es ah, en otro es, tiempo entonces. Ese es otro tiempo, ¿verdad? Ah, ok. Es que ah, esta pues no, es una máquina del tiempo y a veces vamos al futuro, a veces vamos al pasado, a veces en el momento. Entonces, aquí en el gerundio solo se le agrega ING, nada más. Okay. Good. Shop, ¿qué significa shop? Shopping, comprar. Comprar. Y ese lleva, ¿cómo sería? Shopping. No cambia, shopping. Shopping, no cambia. Sí, ¿verdad? No cambia para nada. Pues no, ese sí cambia. Ese lleva doble P. Shopping. Shop. Sí, cuidado allí, ¿verdad? Ajá. Go, ¿qué era go? Go. Ir, ¿verdad? Como cuando usted dice, me voy a ir a la clase de inglés. ¿Y ese, cómo se le gerundió? Ir. Going. Solo lo agrego ING. Good. Push. ¿Qué significa push? ¿Qué significa push? Usar. Going. No cambia. Push es empujar. En las puertas ustedes ven que dicen push. Empuje. ¿Y cómo sería el gerundio? Pushing. Y no lleva a cambio. Ok, sit, ¿qué significa? Sentarte. Sentarse. ¿Y cómo sería el gerundio? Sitting. Ajá. Sin cambio, ¿verdad? Ah, sí cambia. ¿Y qué le hacemos? Ótrate. Ótrate. Good. Se ganó el carro. El siguiente es enjoy. Enjoy. ¿Qué era enjoy? Yo. Disfrutar. Disfrutar. A ver, ¿y este cómo sería el gerundio? Enjoying. Solo ING, ¿verdad? No le hacemos nada más. Sleep. ¿Qué es sleep?
Dormir. 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 ¿Y cómo se dice el gerundio? ING. Solo ING, ¿verdad? Sleeping, no cambiar. Talk. ¿Qué era talk? Hablar. Hablar. ¿Cómo sería el gerundio? ING. Solo ING, talking. Siempre se oye la repetición, ¿verdad? Y Echo, con esa es talking o talking. Talking. Sería talking. 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 Okay. Sing, ¿qué era? Cantar. Cantar. Ellos dijeron a cantar. En inglés. So, ¿cómo sería el gerundio? Singing. Está raro, ¿verdad? Hablan del más allá en inglés. Hola, 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 hola. Como que es radio de esas viejitas, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay alguien que tiene una bocina. Ay, sí, pero me la paguen porque a mí me desapagan. Bueno, yo no sé quién será. A ver. Hola. Hola. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Siempre se oye, a ver. Allá, a lo lejos se oye la segunda voz. Se oye la voz de todos, se ve. La voz de todos, se ve. Hola. Ah, aquí está, es Ronald. Ay, hay que colgarlo. No, solo tiene que ahí ver el sonido, ¿verdad? Cómo está el asunto. Ya le puse mute. Pensé que estaba en mute. Fíjese que no les pongo mute porque pues me gusta que practiquen, ¿verdad? Que hablemos todos. Solo hay que ver eso, pues, ahí del sonido, ¿verdad? Que es como cuando hablan de la radio, ¿verdad? Y gran sonido. Y bájale la radio, le dice ahí el DJ. Entonces, parecido nos pasa acá porque esto es una cuestión de... el audio por computadora siempre se va transformando a través del cableado y todo eso. Y eso hace que haya una repetición. Anyways, vamos a continuar. Ok, estábamos durmiendo, ¿verdad? No, hablando, cantando estábamos. Singing. Ahora, el siguiente es turn. ¿Qué era turn? Cuando estaba el eco, se oía que hablábamos todos, pero ahora ya nadie. Es que no sabemos qué es, no nos acordamos. Ah, ok. Turn. Tornar es. Es como dar la vuelta, ¿verdad? Girar, ¿verdad? Ah. Turn. Como cuando usted le dice, vaya a darle vuelta a la tortilla. Entonces, turn the tortilla, please. Sería entonces el ING. Turning. Turning. ¿Lleva cambio o no lleva cambio? No sé. Creo que no. Pues no lleva turning. No lleva turning. Vaya, sigamos. Wash. Vaya, sigamos. Wash. Bien. Washing. Lavar. 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 Dijimos como cuatro veces. Oigan, ¿cómo se? Wash, lavar. Entonces, ¿cómo sería el ING? Washing. 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 Cuidado que no vayan a confundirlo con watch, ¿verdad? Este es wash y el otro es watch, ¿verdad? Wash. Porque son cosas diferentes. Imagínense que usted le dice, I'm washing the TV. Le van a decir, ¿por qué está lavando el tele? ¿Qué le pasó? No sé. No good. Look. ¿Qué es look? Mirar. Se le metió polvo. ¿Qué dudé? Sí, mirar. Good. ¿Y sería entonces el ING? ING. Looking. Looking no cambia nada, ¿verdad? Es que casi todo no cambia. ¿Se dieron cuenta? Que looking. Es hit. ¿Qué es hit? Golpe. Golpe, ¿verdad? Golpear, pegar. Touchdown. Mm. Okay. Y el gerundio, ¿cómo sería? Hitting. Hitting, ¿verdad? Sin cambio, ¿verdad? No se multiplica. Ah, ¿verdad? Sí, sí, le vamos a agregar doble T. Hitting. Lleva la doble T. Have, ¿qué era have? Tener. 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 ¿Y cómo es el gerundio? Tiene. Having. Having. No tiene ningún cambio. Cambia la E por ING.
Muy bien, le borro la E, ¿verdad? La E no va ahí. Le quito la E y luego le agrego el ING. Good. Get, ¿qué era get? ¿Dónde está get? Aquí al final, no lo mira. No. Ahí está por el cursor, abajo. Ajá, el 21, ¿eh? Aquí, el 21, number 21. Pero no lo veo. Ah, quizás tiene que mover la pantallita usted. Hacia arriba. Obtener. Very good. ¿Y cómo sería el gerundio? Getting. Getting. Sin cambio, ¿verdad? Con doble T. Doble T. Good. Ya aprendieron. Nice. Ahora vamos a ver la otra columna. Let's see how it goes, everybody. Vamos a repetir como siempre. Everybody, please. Visit. Visit. Swim. 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 Pat. Pat. Die. Die. Come. Come. Make. Make. Lie. Lie. Stand. Stand. Rain. Rain. Leave. Leave. Plant. Plant. Break. 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 Play. Play. Sleep. 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 Jump. 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 Wrap. 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 Fish. 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 Get. 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 Right. 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 Shout. Shout. Start. Start. Eat. Eat. Ok, hay algunos repetidos, no los vamos a ver porque ya lo vimos. So, the first one, visit, ¿qué era visit? Visitar. Visitar, ¿y cómo queda? Visiting. Visiting, sin cambio, ¿verdad? Pues sí, sin cambio. No, ese no lleva cambio, visit, porque es visit. Por la fuerza mayor en la primera sílaba, visit no lleva. Swim, ¿ese qué significa? Nadar. 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 ¿Y cómo queda el gerundio? Swimming. 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 Sin cambio, ¿verdad? Sin cambio. Sí, Elsie tiene razón. Se lleva doble M. Swimming. Siempre, todas las veces. Pot, ¿qué era pot? Poner, poner de colocar, ¿verdad? ¿Cómo sería el gerundio? Doble T. Doble T, very good, punning. Ese sería con doble T. Die, ¿qué era die? Morir. Morir, lo que no queremos. Dying, ¿cómo quedaría el ING? Se vuela la I y la E. Se va, ¿verdad? La I y la E. Y le agrego una Y. Y luego pues ya va el ING normalón, ¿verdad? Come, ¿qué era come? Venir. Venir. Very good. ¿Cómo queda el ING? Amén. Coming. Le quitamos la E. Very good. Make, ¿qué era make? Tomar. Hacer. 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 Ah, ¿cómo queda el ING? Making. Making, quitando la E. Making sin la E. Very good. Lie, ¿qué era lie? Mentir. ¿Y cómo queda el ING? También se vuela la I y la E. Se va la I y la E y le agrego la... Y. La Y, la Y, y la ING. Stand, ¿qué es stand? Stand. Entender. No, ese es understand. Understand. Stand es pararse, ¿verdad? Tener algo parado. Ah, stand, parado. Stand, como stand up. A ver, ¿y cómo queda el gerundio? Standing.
Standing, very good. Rain, ¿qué era rain? Llover, ¿verdad? Good. ¿Y cómo queda el gerundio? Raining. Raining, sin cambio, ¿verdad? 2N. 2N, ¿qué dicen los demás? Sí, yo me acuerdo que sí, 2N. Live. ¿Qué es live? Vivir. Vivir. ¿Y cómo queda el gerundio? Se va la E. Se va la E, ¿verdad? Y le ponemos ING. Living. Plant. ¿Qué es plant? Plantar. Plantar. ¿Y cómo queda el gerundio? Planting. Planting. Sin cambio. Good. Break. ¿Qué es break? Descansar. Romper. Ay, break, romper. Ahora, ¿cómo queda el gerundio? Quiere decir comer, breaking. Tiene hambre. Breaking con ING. Breaking. Es que se confunde porque break, si yo le digo take a break, es como tomar un descanso, pero lo que está haciendo es rompiendo la rutina, rompiendo el trabajo. Entonces, por eso los gringos dicen break, take a break. Rompamos lo que estamos haciendo y descansemos, ¿verdad? Pero pues nosotros en español decimos tomarse un descanso, pero no es así. Ok, break. Play, ¿qué era play? Jugar. Jugar. Jugar, como cuando juegan con nuestros sentimientos. Mentira. ¿Cómo quedaría el? ¿Cómo sí. Queda... sí. ¿Cómo quedaría el gerundio? Playing. Playing. Playing, sin ningún cambio, ¿verdad? No. Sin cambio, así como está. Very good. Sleep, esa ya la habíamos visto. Jump, ¿qué era jump? Saltar. Saltar. Saltar de alegría cuando pasamos el segundo nivel de inglés. ¿Cómo queda el gerundio? Jumping. 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 ¿Con cambio o sin cambio? Con P. Jumping. Jumping. Pero fíjese que ese no es consonante, vocal consonante. Así que no lleva. Con una P, sí, una pesita suficiente. Rob, ¿qué es Rob? Me van a decir que es Roberto. ¿Robar? No es robar. ¿Qué es? Rob es como sobar, como cuando usted se dobla el pie y viene el novio o la novia, ¿verdad? Y le soba ahí con, bueno, con una crema o algo. Eso es rub, o frotar, también puede significar como frotar, rub. ¿Y cómo sería entonces el gerundio? Robin. Robin. Con dos B, ¿verdad? Very good. Fish, ¿qué es fish? Pescar. Pescar, ¿cómo queda el gerundio? Fishing. Fishing. Fishing, very good. Sin cambio. Get, ¿qué era get? Esa ya la vimos, ¿verdad? Write, ¿qué era write? Escribir. Escribir. ¿Y cómo queda el gerundio? Writing. Writing. Con ING. Write and writing. Shout. ¿Qué era shout? Gritar. Gritar. ¿Y cómo queda el gerundio? Shouting. Shouting. Sin cambio, con cambio. Con cambio. Sin cambio, de verdad. Shout. Ese no lleva. Start. ¿Qué era start? Comenzar, iniciar. ¿Y cómo queda el gerundio? Starting. Starting. Very good. Y ya lo habíamos visto. Salió dos veces porque tenemos hambre. Ok. A ver, vamos a hacer la próxima. Ok. Vamos entonces a practicar ya con la gramática, ¿verdad? Ya cómo se debe. Ya practicamos un poquito con el gerundio. Y ahora recordemos, ¿verdad? Que es verbo to be, ING. Ahí ya van a ver las palabras con ING. Qué raro está ese. Solo un verbo, ¿verdad? No, vamos a ver el otro mejor. Creo que no lo hicimos bien. Tendría que ser otros verbos. Ok, este vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería el correcto? I am playing. Very good. I am playing football. Ahí no lleva nada, miren, si no tiene una time expression ni nada por el estilo, yo estoy jugando fútbol ahorita.
en el momento. Llevo la pelota, se la paso y me la pasan y meto un gol. Está en el momento. Está sucediendo eso. ¿Ok? The other one says you. You, ajá. You are playing. You are playing tennis. Good. Estás jugando tenis también en el momento. He, ¿cómo sería aquí? He is playing video games. Solo tenemos que recordar cuál es el verbo to be para el sujeto y ya está, ¿verdad? Él está jugando videojuegos ahorita, ¿verdad? La otra dice she, ajá. She is playing rugby. No, de hecho el rugby no es fútbol americano. Es parecido, ¿verdad? Pero es sin mucho equipo. Tiene que ser uno muy, muy fuerte para eso. Es bastante violento. Hay un poquito de sangre. Es muy divertido. Entonces. Sí, es bien chivo. Bien. El otro es, a ver, eat. Ajá, ¿cómo sería? It is playing. Porque es un osito, una cosa. It is playing golf. La siguiente, We are playing the guitar. Very good. The next one says you are playing. You are playing the piano. Good. The other one says They are playing basketball. Very good. Okay, vamos a hacer otro ejercicio. No sé si hay más aquí. A ver. Okay, very good. Entonces, aquí sí hay otro verbo, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo algunos otros verbos. Vayan viendo si va duplicado, si no va duplicado, si tuvimos razón o no, si equivocamos. So, la primera, ahí le falta un par de cosas. Creería yo que el verbo to be, nada más. Este es interrogativo, pero lo único que hacemos es poner el verbo to be al principio, ¿verdad? So, the first one it says... It is. Is the sun shining? Vea cómo va cambiando, ¿verdad? Is the sun shining? ¿Está el sol brillando? Shining, como cuando ustedes en la mañana van al trabajo y brillan. Shine. Entonces, shining. Is the sun shining? Véase que no se duplica, ¿verdad? Shine. Aquí lo único que pasa es que el verbo lleva una E al final. Shine. Y le quito la E y le agrego ING. Y de ahí lo demás, fácil, pan comido, verbo to be. The next one says, ajá. Are. Good. Are you painting the house? Painting the house. Con ING, ¿verdad? ¿Estás tú pintando la casa? No, estoy en clase de inglés. ¿Qué es lo que dice, de hecho, acá? Miren, ajá, ¿cómo sería? Am I. Ajá, el verbo to be, ¿verdad? Am I studying English? Esa la pronunciación es studying. O sea, que se dice studying. Las dos se dicen, la Y y la ING. Hola. Repita esa otra vez, por favor. Am I studying English? Ah, o sea que cuando es pregunta, se dice, se pronuncia diferente. Am I. Porque cuando digo I am, am I. Puede ser, sí, la A. Cambia. Mire, la pronunciación de la A varía. Por ejemplo, hay muchos que me preguntan, yo digo, ¿is a student o is a student? Las dos son correctas. Not a problem. Puedo decir, am I, entonces. Am I. Lo que pasa es que quizás al principio, como hace énfasis en la M, casi siempre, la verdad, yo siempre lo he escuchado, no, nunca he visto una regla que me diga que tiene que ser pronunciación diferente. Puede ser que en fonética avanzada hay alguna para eso. Porque siempre, siempre, todas las veces, si usted ve una pregunta de cualquier persona que le esté diciendo en inglés con el verbo to be al principio, siempre le va a decir am. Am I? En cambio, okay. Cuando uno dice I am, sí, ¿verdad? I am. Posiblemente porque es un sonido, es un diptongo. Hay diptongos en inglés que son de sonido. No en escritura, sino que de sonido. Posiblemente por eso. Okay. Good. Good, good, good. Studying, recordemos la pronunciation. La siguiente dice we, entonces sería. Are. Are we buying food?
buying, comprar. Esa no la habíamos visto, miren, y ahí está. Buying, comprando. Estamos comprando comida. Sí, porque en la clase de inglés no dan comida. Sigamos, the next one. The children, ¿cómo sería? Is the children playing? Playing con ing y no se le hace nada, pero está incorrecto. Children es plural, niños. Entonces, ¿cómo sería? Igual. Sería are the children playing. Ah, pero... Eso sería. Ahora, si es singular, tendría que decir de ellos. Ajá. Children. Ah, pues... Sería are the children playing. Si fuera singular, sería child sin la R-E-N. Child. Y la pronunciación cambia. Child, children. Ok. Ay, miren, aquí hay una de Nora, ¿eh? A ver, ¿cómo estará Nora? Sería, ¿cuál verbo? Is Nora running? Is Nora running? Is Nora running. Vea que running cambia, ¿verdad? Porque le agrego la doble N. Ahí tenemos que ir poniendo atención. The next one. ¿Cómo sería la siguiente? They. Are they coming soon? Entonces, are, porque es ellos, coming, no lleva ningún cambio más que quitar la E. Soon, ¿qué era soon? In. I con. Pronto. Pronto. Por ejemplo, yo les puedo decir, I see you really soon. Nos veremos muy, muy pronto. O como en las películas, ¿verdad? Cuando van al cine dicen coming soon. Próximamente le ponen en español. Pero en inglés sería coming soon. Ok. The next one, it says I. ¿Cómo sería esa? Am I watching TV? Ah, no, pero es la siguiente, la otra. Am I cutting the tree? Cutting, con doble T. ¿Verdad? ¿Estoy yo cortando el árbol? Malo. That's not good. Yeah, it's true. Okay, the next one it says, my brother. ¿Cómo sería? My brother. Is, very good. Is my brother watching TV? Watching, ¿verdad? Watching no sería bueno. So, the next one is it. ¿Cómo sería? Is it, ¿verdad? Ahí primero va el verbo to be, que sería is it raining now? Ese es muy común, miren. Y está lloviendo ahorita, ¿verdad? Is it raining now? ¿Verdad? O les puedo preguntar sin el now. Ahí se entiende. Si estamos en el teléfono y oigo un ruido y le digo yo, is it raining? Está lloviendo, ¿verdad? Good, very good. Any questions? Eso está como, y se cayó, ¿verdad? Y te caíste. Sí, eso es raro. Hace poco me pasó algo, así alguien se cayó y yo no le dije así, ¿verdad? Solo le dije, está bien liso ahí, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se cayó y la gente se enoja a veces. Y lo levantó, teacher. Claro que sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, yo siento que el tiempo este no es tan complicado. Es que el difícil es el presente simple. De ahí es un poco más fácil. No digo que no va a venir cosas complejas como los pasados. Que hay que aprenderse todos los verbos en pasado, ¿verdad? Pero es un poco más fácil, siento yo. Ok. Yo creo que lo difícil lo veo yo en la gramática. O sea, escritura. Ajá, eso. El decirlo. Pues decirlo así, a todos llevan ING al final, por decirlo así, en pronunciación, ¿verdad? Uh-huh. Pero la cosa es escribirlo. Exactamente. Y poner la gramática en práctica. Definitivamente, tiene razón José Daniel. Lo más complicado es cuando llegamos a un punto y decimos, ¿será que es así? ¿Será que es de esta manera? Ok. Anyways, that is good. Esto es como la intro al presente continuo, si se dan cuenta. No hubo mucha dificultad. Igual nos falta practicar, ¿verdad? Toda la semana y la otra semana vamos a practicar. Y recuerden que la parte interesante va a ser, ahorita, mañana, por ejemplo, vamos a ver
Los vamos a tirar los dos que nos podemos, ¿verdad? Los dos tiempos, el presente simple y el presente continuo, los vamos a agarrar, los vamos a mezclar, los vamos a tirar para arriba. Y luego yo les voy a preguntar, ¿y aquí es presente simple o presente continuo? Ya ahí viene la parte. Ahí viene la complejidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del momento, un hábito. Por eso yo les enseño eso. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo lo uso? ¿Cuándo uso? ¿Cuál? Para que ustedes cuando tengan que decir algo lo digan con la gramática correcta. ¿Verdad? Porque ahora ya empieza a tener sentido también eso, ¿verdad? Lo ocupo para esta situación o para esta otra. Pero se va a hacer más adelantito. Mañana, de hecho, creo. Ok, my friends, vamos a practicar entonces, ¿verdad? Yo sé que están un poco con sueño, así de que vamos a escribir. Vamos coffee. A escribir. Escribamos cinco oraciones en presente continuo. Lo que ustedes quieran escribir, solo hay una regla. No se vale repetir verbo. O sea, no va a decir he's playing soccer, she's playing soccer. No, ¿verdad? Usemos diferentes verbos. El verbo que más les agrade, les guste, le pueden poner chile, le pueden poner el guaste, whatever you want. I want to listen to you. Les voy a dar unos minutos, pero si tienen preguntas, igual aquí estoy, ¿verdad? Teacher. Hello. ¿Íbamos a hacer preguntas o íbamos a hacer oraciones? Yo diría que oraciones por ahorita. Si quiere hacer preguntas, lo puede hacer, ¿verdad? Siento yo que ya más o menos vimos cómo van. Pero pues oraciones está bien. Ah, bye. Gracias. Pueden ser negativas también, ¿verdad? She isn't playing the guitar, por ejemplo. Ok, thank you. Good, good.
Have you finished already? ¿Necesitan más tiempo o todos terminamos ya? Ya estuvo dicho. Ya, verdad, sí, está fácil. Vamos a escuchar entonces. A ver, ¿quién quiere iniciar? Ok, José Daniel. Escuchamos las oraciones de José Daniel. Ok, Daniel. I'm washing my computer. She's writing a letter. We are swimming in the pool. They are shopping in the market. Are you working in your house? Very good, perfect. Those are very nice. A ver, ¿quién quiere continuar? Me. Nobody. Okay, Elvin. Vamos a escuchar a Elvin. The children is swimming. Pero ahí sería the children are. Are, así. Are. They are visiting their grandparents. Okay. I am watching the English class on the laptop. Good. My brother is washing the car. Good. I am going to work every day. Perfect. That was very good. Nice. Thank you. A ver, ¿quién va a continuar? Here, teacher. Nora, escuchamos a Nora. My brother is eating an ice cream. Okay, good. My sister is working. Okay. Your parents are working. They are not cooking. Okay. And I am sleeping. Okay, very good, perfect. Thank you. Who wants to be the next? Yeah. Okay, Elsie. She is playing with her dog. Good. He is washing his car. Okay. Sonia is eating a sandwich. Okay. They are running in the park. Okay. Carlos is traveling to Spain. Okay, very good. Perfect. Who wants to be the next? She is a world. She is with Aaron E. School. To Aaron Coffee up drain. Okay, good, Juan Ricardo, thank you. Yuri, escuchamos a Yuri. I am studying English. Study I am eating orange. Eating. Dylan is sleeping. I am cleaning the bedroom on Saturday. Bedroom, ¿qué quiere? I am going. Bedroom. I am going to a work on Friday. Okay, good. Okay, who's next? Who wants to be the next? Somebody. Okay, Wilmer. Is looking forward for a better job. Okay. I'm loving it. Okay. She's getting crazy. Okay. I'm feeling glad. Okay. We are finishing this class course next week. Okay, good. That is good. That's the future. Nice. ¿Quién quiere continuar? Nos faltan algunos todavía. Okay, César. I am drinking coffee. Okay. My wife is sleeping. Okay. My son is playing with the cell phone. Okay. The neighbors are talking. Okay. I am watching the TV.
on very, that. Very good, very good, nice. A ver, nos faltan solo un par, tres más creo que nos faltan. Who wants to be the next? The next. A ver, vamos a escuchar entonces, creo que solo dos porque se salió una persona. Escuchemos a Ronald. Hello, teacher, dígame. Ajá, cuéntenos las oraciones que hizo. Ahí hice unas cuantas, teacher. Usted dele, aquí la escuchamos. Quiero ver, I am swimming. Okay. She is working. Okay. He is boiling. Okay. It is heating. Okay, good. My dog is jumping. Okay. ¿Qué otra? Solo esa, dice. Me acuerdo okay. Nada más. No, that's good, perfect, thank you. Y por último, thank you. Your último, el último sería tell me Jeanette. Si se fija, teacher, ya vi. Si se fija. Ay, quiero ver. They are playing football. Okay. He is dancing salsa. Okay. I am walking to work. Okay. No sé si ahí era todo. Sí. To work está bien. Ah. He's eating watermelon. Okay. Watermelon. You are reading the book. Reading the book. Very good, perfect. Ya ven que se estaría fácil, ¿verdad? Sí, es que esto ya lo podemos. Ya tenemos que. Mira, ves, aprendamos el pasado y el futuro, un par de futuros. Ya nos vamos para el país. Marroquines. La próxima va a ser allá en otro país para que hablemos con alguien más. Good. So, my friends, vamos a ver un par de cosas del libro. A ver dónde está para ir avanzando. Here we go. Ok, nos toca una conversation. Esta ya es la unidad 3, que es la que estamos iniciando este día. Very good. A ver. Le vamos a dar zoom. Ok. So, it says, describe your future work events. Who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place the next week? Y luego dice, bueno, vamos a leer, vamos a repetir. Es lo primero que vamos a hacer. Dice, listen to your teacher, read the conversation. Ajá. Listen to the teacher, read the conversation. Then practice with the partner. Then practice with the partner. Hello, Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company? You present the company. In the yearly conference? In the yearly conference. Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is. Where Maria? But Julie is attending. Why Julie is attending? The conference this year too. The conference is year two. So. I see. But if Julie is attending. But if Julie is attending. Who is delivering the presentations? For the CEO next week? For the CEO next week. Guess what? I am. I am presenting. With Hector. The new accountant. Sounds great. So I am informing.
I am informing. The committee. About it. Ok, veamos vocabulary. Ahora ya no vamos a traducir. A partir de ahora, no vamos a traducir toda la conversación, porque ustedes ya pueden. Palabras nuevas son las que vamos a empezar a ver. Y si ustedes tienen preguntas, pues preguntan, ¿ok? So, dice, hello, Henry, have a question. Who's representing? Vale, aquí vamos a explicar un par de cosas. Who is representing the company in the yearly conference? Esto no es en el momento, es futuro. ¿Cómo sé que es futuro? Porque ahí dice, in the yearly conference. O sea, en ese evento que va a tomar, que va a suceder, no ahorita. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién representará? Así lo podemos traducir, pero no dice exactamente así. ¿Quién representará a la compañía en la conferencia anual? O sea, allá en el futuro. Se entiende, ¿verdad? Ok. Y luego la otra también es así. But Julie is attending the conference this year too. Ya, Julie también va a ir, ¿verdad? Va a ir a la conferencia. Este año también. Too. Entonces, esa es la parte del futuro. Si yo pongo algo que me dé a entender que es de futuro, una time expression, algo que yo sé que va a ser en el futuro, entonces ahí lo uso como en el futuro. That is it. Luego dice, I see, but Julie is attending. Who is delivering? Do you remember what is delivering? Deliver. Repartiendo. Repartiendo. En este caso sería delivering the presentations. Sería como presentando, ¿verdad? Estará ejecutando las presentaciones, dando, enseñando, mostrando las presentaciones. CEO, ¿se acuerdan que era el Chief Executive Officer, que es el mero jefe de la compañía? Guess what, ¿qué era eso? ¿Adivina qué? Eso es como en español, ¿verdad? No vas a creer, brother, lo que pasó. So, this I am presenting with Hector, a new accountant. ¿Qué era accountant? Do you remember? Contador. Very good. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee es comité, ¿verdad? El comité. Do you have any questions? Question. Se acabó el eco. Eco. Muchos dulces comí ahora. So, my friends, we are going to practice the conversation. Como siempre. A ver, va a iniciar Wilmer con Elsie. Yamaha. Who's presenting the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is factory. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Very good. Perfect. Ahora va a iniciar Juan Ricardo y le va a ayudar José Daniel. Hello, Juan Ricardo, no le he pagado. Bueno, hello, Henry. I have a question. Who is representing this company in today reality conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. It's about it's Julie's. It is attended with is willing with it's a presentation here sell have news with. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Thank you, Bill. So I am informing. They contemplate a while
Yes. Okay, very good, perfect, thank you. Ahora va a continuar, a ver. Va a iniciar Elvin y le va a ayudar Ronald. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the Jerry conference? Hey, Peter, where Maria is back? Julie is attending the conference this year too, so? I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am forming the committee about it. Very good, perfect. Ahora va Nora Lizette y le va a ayudar César. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in this year conference? Hello, César. Sorry, es que creo que se trabó. Ah, ok. Bueno, Nora le va a repetir. ¿Otra vez? Sí, y Esther le contesta. Okay, very good. Nora, please. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the year conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation of the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about. Okay, very good, perfect. Ahora va a iniciar Yuri Lechef y le va a ayudar a Delmi Janet. Hello, Henry. I had a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CIO next week? No le escuchamos, Delmi. Pues, what? I am presenting with Hector, the new accountant. So, great. So, I am informing the committee about. Okay, very good, very, very good. Do you have any question? Okay, very good. So, my friends, hemos iniciado con pie derecho el presente continuo progresivo y el gerundio. Very nice. Mañana vamos a compararlo con el presente simple, luego vamos a hacer preguntas, WH questions, y vamos a seguir practicando, ¿verdad? Para que nosotros podamos empaparnos de esto y compararlo con nosotros. Recordemos que lo que ya vimos también lo podemos continue using. So it's very important that you remember the previous vocabulary and that you try to remember the grammar and everything that we have seen. I know that sometimes it's kind of difficult because sometimes there are things that we don't remember because we don't use it that much. But if we continue doing that one, everything will be fine. Vamos a pasar lista. Ah, bueno, ahora le tocaba al César que no viene la... Al que no conocemos, ¿verdad? El 101. No sé si alguien se quiere quedar
a practicar, tiene preguntas, dudas, quejas. Si me quiere contar qué le pasó a la vecina en la colonia, también lo escucho. Anybody? Ya se quedó Juan Ricardo una vez más y José Daniel. Pueden quedarse cualquiera. Anybody. Ya no se puede repetir, teacher. Si nadie más quiere, se puede quedar. Eso no es ningún problema. Vaya, pues me quedé ahí. Vale. Hecho. Ok, vamos a pasar. Listo. Ok. Let me just check where is that. Here is it. Ok. Miren, esta clase era importante de gramática y muchos no vinieron. Ojalá puedan ver el video. Alejandra Guadalupe Orellana García. Tengo entendido que también se va la luz. Está viendo la luz por allá. Ojalá que no les haya afectado. César Mauricio Pérez Áviles. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Yelmi Janet Rivas Rojas. Present. Okay. Elsie Guadalupe. Me toca a mí. El cero. Present. Good. Elvin Yamada. Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. José Miguel Azenón Peñate. Juan José Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, my friends, recordemos que para ahora hay que hacer también el deber, ¿verdad? El task, el número 16, creo que toca. Entonces, vayan haciendo esa parte y pues si hay preguntas, dudas, estamos. También les voy a hacer el post un poquito más tardecito, después del 101 ya va a estar el post por ahí. And see you tomorrow. Sleep very well. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Perdón. Bye. Good night. Me puso asistencia. Sí, sí le puse. Tres veces porque tres sí, veces me dijo. Se estuvo trabando el internet al final. No, pero sí el le puse. Hermano, don't worry. El hermano de Magaña faltó de otro César. El otro César no lo conoce. Teacher. Que le repita todo César porque no se lo escuchó. Si ahorita te quedó frozen, mire, ahí está. Congelado. Sí, a veces. No, ya. Ya estoy de regreso. Ok, good. Sí, a veces es normal, pues, que el internet. Se la está quitando, dice, ahorita, de una petada. Goodbye, César. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Espérense, que no puedo salir. No, hay que ver los vasos. Pues sí, bye. Bye. Ah, bueno. Okay, Juan Ricardo, how are you? How are you, teacher?
I'm very well. And you? And yes, the... No le entendí lo de la... Porque tengo un poco de sueño, no vi lo primero. Lo primero, bueno, solo vimos que era el presente continuo. Que el presente continuo lleva ing y lleva el verbo to be. Esas dos partes son muy importantes. Ya lo puedo ver en el libro, ¿va? No. Lo voy a mandar mañana, ahí en la en el chat. Entonces, básicamente es eso. En el libro está enfocado a futuro, sin embargo, nosotros lo estamos viendo también en la parte del presente y algunas otras situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar. Entonces, pero la base es esa. Siempre lleva el verbo to be y siempre lleva el verbo en gerundio. Y es como cuando usted dice en español, yo estoy comiendo. Entonces, ahí sería I am eating. I am eating. Ajá. Si yo digo she is playing soccer, ella está jugando fútbol, ¿verdad? Si yo digo my mother is cooking, my mamá está cocinando. Y si yo digo a young she is smart, ¿a qué me refiero? Si me repite porque no lo entendí. A young she is a word. Pero es que si usted dice I am y luego she, ya no pega porque ya lleva dos sujetos. Ya no pega, va. Pega porque no es sujeto, va. Lo que pasa es que le puso de más, le puso dos sujetos. Entonces, ahí... Tiene que ser solo uno. Tiene que ser solo uno, ajá. Tiene que ser pues como sí. She is, we are, igual que el verbo to be, ¿verdad? Aquí, o sea, por eso se acuerda que allá en el presente simple decíamos que no podíamos utilizar el verbo to be con otro verbo. Sí. Aquí es donde sí lo usamos. Aquí en este tiempo sí vamos a utilizar el verbo to be y otro verbo, pero el otro verbo va a ir con ING. ING. Esa es la clave del éxito, ¿verdad? El ING y el verbo to be. Vaya, y en las otras que estaba ya de último, la que siempre se le va a agregar y ING. En el presente continuo, sí, siempre. Siempre todos los verbos en preguntas o en negativas o en lo que sea, siempre va a llegar ING. Vaya. La tarea para ahora la quiere. Para ahora, sí, porque así ya queda grabadita, ¿verdad? Entonces, igual con el midterm temps, lo que pasó es que usted había hecho solo una parte. Entonces, sí, es cierto. Ajá, sí, entonces... es que. Y yo, como estaba revisando, pues, ya la había enviado y me parece que estaban enviadas las dos. Cuando voy revisando y me dicen, no, si le faltan dos, ajá, sí, empecé. Y ahí sí, estaba. Así va a ser también en el final test. Recuerde eso, que en el final test son cuatro partes. Entonces, usted termina esta parte y se pasa a la otra parte, y así la termina, pasa a la otra parte, hasta que ya de repente ve ya la siguiente unidad, ¿verdad? Bueno, en el final test ya no va a haber nada, ¿verdad? Y ya no va a poder pasar nada más. Entonces... Gracias. Pero ahorita vamos bien, estaba viendo ahí todo el proceso, todo cómo vamos y va bien, ¿verdad? Va bien. Igual si tiene preguntas, ya sabe que me puede escribir y podemos verlas, ¿verdad? Y trate de practicar, ha mejorado bastante. Entonces, la práctica es muy importante en el inglés, porque el inglés tiene como dos pasos importantes. El primero es entender, ¿verdad? Así como ahora. Sí. La clase de ahora fue explicar, vaya, esto es así, se usa de esta manera, lleva esta gramática. Luego, la práctica. La práctica es, y nos vamos a equivocar, pues es normal equivocarse, pero hay que escuchar esos errores, ¿verdad? Hay que ver cómo lo digo, cómo lo pronuncio, cómo podemos ir mejorando ciertas cosas. Sí, cuando vaya, en vez de que en la conversación va... Cuando uno va a lo que nos dijo usted ya de último, va, léanme, y estábamos leyendo, va, yo fui el primero, va, ellos, no se pronuncia así, va. ¿Cuál era? Ellos. De la conversación, va, que dice, hola.
hello. Ajá, hello. Hello, Eva. Hello, ajá. Eso es como cuando hello. Dice hola, ¿verdad? Hello, ajá. Dice. Hello. Entonces, hello, fulano de tal y tal, aquí va. Exacto. Entonces, uh-huh. Esas partes son, o sea, cuando usted vea una palabra, recuerde cómo, esa, usted la ve, ¿verdad? La ve escrita. Y usted tiene que recordar cómo se pronuncia. Eso es muy importante. Cómo se pronuncia esa palabra para que la pueda decir adecuadamente. Porque will, will quiere decir con. No. Va, ese con. Es que ese es with. With. Entonces la palabra, si usted me dice will, yo le entiendo otra palabra, porque hay una palabra que se llama will, pero will. Ya no es esa que me está diciendo. Entonces por eso es bien importante que la pronunciación la vaya depurando para que los demás le puedan entender cuando hable, porque usted tal vez la dice de otra manera y ellos van a entender otra palabra, ¿verdad? Cabal, entonces cabal. Esos detallitos son los que son muy importantes de ir practicando y depurando poco a poco para uh-huh. que ya en el futuro pues ya pueda hablar mucho más fluido. Cabal. Entonces estaba dando la explicación que teníamos que ya inscribirnos ya o los van a mandar el... Sí, yo creo que esta semana les van a estar mandando, siempre les mandan correo a ustedes y les mandan correo al Departamento de Recursos Humanos. Entonces, uh-huh. Lo que yo le recomiendo es que hable con Recursos Humanos para que le avisen cuando ya se enviaron los papeles y ya esté inscrito, y eso lo va a hacer de esperar la finalización del curso, las notas, todo eso, ¿verdad? Y la encuesta, que es la que hacemos al final. Sí, es que ella me dijo que ya estaba inscrito en el tercero y yo me pregunté, ¿y cómo que no me ha mandado notificación todavía ahí? Sí, que a veces después mandan, o le mandan a ellos antes, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí, es de solo asegurarse ya más adelante de que esté inscrito para que no tenga problema. Ok, teacher. Ok, very good, Juan Ricardo. It very was good. A pleasure. So, pleasure. See you tomorrow and have a good night. Tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye.